Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Aquí les habla el licenciado Luis Trino. Les agradezco mucho su participación en este curso que hemos denominado Currículos en línea y postulaciones digitales. Soy el encargado del Centro de Oportunidades Laborales de la Universidad Central y precisamente esta temática es muy importante para todas las personas de tanto estudiantes como titulados para que puedan de una vez comenzar a trabajar en su proyección, en su proyecto laboral, una vez que tengan el título. Les explico rápidamente el curso, si bien tiene algunos conceptos que voy a detallar, es muchísimo más práctico. Voy a hablar de tres herramientas que les van a permitir precisamente poder postularse de manera digital. Les va a permitir crear sus currículos en línea para que ustedes puedan ya comenzar a actualizarlos y posiblemente también a postularse a los diferentes trabajos que la Universidad Central publica semanalmente o también algunos otros que ustedes puedan encontrar por algún otro medio. Bien, voy a hacer algunas preguntas cuando termine una explicación. Voy a escoger al azar a alguien para que pueda responderme y así tener una interacción. Y si alguien quiere hablar, obviamente les pido por favor que levante la manito virtual para que yo pueda atender. Antes que nada, quiero contarles una historia que me va a permitir contextualizar el objetivo de este curso. Bien, les presento acá a Marco Prieto. Marco, así como muchos de ustedes jóvenes, tienen la intención de mejorar sus ingresos, de ganar un poco más de dinero. Así que él ha tomado una decisión. Esta es la historia. Marco ha decidido invertir una gran parte de su dinero, que son los ahorros que ha hecho a lo largo de varios años, en la compra de mochilas escolares. Tiene un contacto que le ha dado un excelente precio para importar estos productos. Entonces, él ha decidido comprar 5.000 mochilas. Él ha comprado 5.000 mochilas y las compró en noviembre del año pasado. Marco calculaba que al principio, obviamente para ganar la confianza del público y que la gente vea la calidad del producto, solamente iba a ganar un 10% de margen. Eso le permitiría que la gente pueda comprar y ver la calidad, recomendar y después obviamente tener más clientes. Entonces, ese era el plan que tenía Marco con la inversión que había realizado. ¿Qué acciones tomó Marco? Cuando le llegaron ya las mochilas, él dijo, bueno, yo voy a postear una publicación mensual en su página de Facebook personal. Va a pedir que compren sus productos en los grupos de WhatsApp de la familia. Dijo que no necesitaba ninguna página web, no le interesaba estar en las páginas web, en el Google, ni nada. Mucho menos compró espacios en periódicos, en televisión o en radio, porque él tiene vergüenza de que sus amigos y conocidos sepan que es comerciante. Entonces no quería que nadie sepa que le está vendiendo mochilas, no quería hacerlo de manera un poco secreta. Tampoco a los clientes les ofreció delivery, porque según él nadie va a querer pagar esto, el envío. Tampoco acepta transferencias bancarias, tampoco envíos al interior, porque según él esto es demasiado complicado. No tiene ningún catálogo físico ni digital para mostrar los modelos de mochilas ni características de los productos, porque según él tendría que contratar a un diseñador gráfico para hacer todo esto. En mayo de 2021 ha vendido solamente 10 mochilas. Entonces Marco ahora está culpando a la calidad del producto, está culpando también, perdón, se arrepiente de la inversión. Dice que no debería haber metido tanto dinero en esto. Cree que la marca debería apoyarlo con publicidad. Según él, la marca debería estar al tanto y pendiente, sacando publicidad por los medios.
y hasta ahora no ha cambiado su estrategia. Postea una publicación al mes en su Facebook personal, sigue pidiendo a su familia que le compren las mochilas. Es más, de las 10, 8 se las ha comprado su familia. Y según él, va a esperar a que pase la pandemia para recomenzar y ponerle más ganas. A ver, veamos, ¿con quiénes estamos? Ana María Albino, ¿me escuchas? ¿Estás ahí o me dejaste el celular prendido solamente? Sí. Ana María, ¿cómo estás? ¿Qué opinas de esta historia? ¿Qué te parece lo que ha hecho Marco con su negocio? ¿Qué consejo le podrías dar a Marco? Que se cree una página. En ahí lo pueden ver y posiblemente le puedan comprar más. Ah, muy bien, perfecto. Entonces podría crearse una página web o una página en Facebook, ¿no? Para poder vender más. ¿Qué otra? Sí. Muchísimas gracias, Ana María. A ver, Emilia Gallardo, ¿está ahí? No, creo que nos dejó, se conectó y lo dejó a un lado. Tengo otra persona, Braulio Flores. Buenas tardes. Hola, Braulio. ¿Tú qué consejo le darías a Marco después de lo que les he contado? Que al crearse la página puede realizar un poco más de venta. También existen otra página donde podría publicar, por ejemplo, en WhatsApp, hay Instagram, hay Twitter, donde podría crearse alguna página para tener más llegada hacia diferentes personas. Muy bien, y aparte de los medios digitales, ¿algo que pueda hacer? O sea, ¿salir a las calles, ir a ofrecer a tiendas, a comercios? Claro, podría abrirse una tienda también, ¿no? Si es que cuenta con la suficiente mercadería para poder abrir una tienda. Ok. De acuerdo, muchísimas gracias. Okay, bueno, ya se dan cuenta, solamente con dos personas nos vamos dando cuenta que Marco debería actuar de otra manera. A ver, vamos a analicemos el caso. Preguntémonos si, en primer lugar, Marco evaluó su perfil como vendedor. Tal vez Marco no era vendedor. Tal vez al principio debería haber pensado si realmente el hecho de vender era para él. ¿Tomó en cuenta qué competencias previas debía conocer antes de realizar la inversión en mochilas? Es decir, cuando compró las mochilas, él debería haber tenido ya una planificación, una estrategia de qué iba a hacer. Abrir la página web, abrir una tienda, crear páginas en Facebook, crear volantes, diseñar y todo eso, ¿no? Eso es lo que debería haber hecho. Pero bueno, ya con el producto en las manos, ya lo tiene. ¿Será útil comenzar a culpar a su entorno por la falta de venta? ¿Te sirve de algo que empiece a decir que la calidad de las mochilas, que la empresa debería darle publicidad, que la pandemia y no sé qué más? Creo que no. ¿Será necesario que Marco invierta algo más de dinero para lograr vender sus mochilas? A ver, vamos a ir viendo a alguien que me pueda apoyar. Jade Espinosa, ¿estás ahí? ¿Cómo estás, Jade? ¿Tú crees que le sugerirías a Marco que invierta un poco más algo de dinero para poder vender sus mochilas? Mira, tiene 4.990 mochilas todavía en su casa. No que siga comprando mochilas, sino que invierta algo, no sé, en publicidad, en páginas web, no sé, en algo. Volantes. Aparte, sí, invertir en publicidad, marketing, cosa uh-huh. que pueda hacer con. Muy bien, gracias. Y otra pregunta más. ¿Y tú crees que sería bueno que se trace una estrategia, un plan para poder lograr el objetivo que tiene? Sí, tiene que hacer una estrategia bien concurrente. Muchísimas gracias. La estrategia que
Ah, disculpa, se te escucha entrecortado. A ver, tengo Rolando Ponce. ¿Está ahí? Buenas noches. ¿Cómo está, Rolando? ¿Sí? Un gusto escucharte. A ver, la última pregunta. ¿Cuántos no por respuesta crees que tenga que esperar nuestro amigo Marco antes de rendirse y tirar la toalla? Bueno, primeramente, licenciado, la persona que está realizando la venta de las mochilas debería realizar un análisis de por qué está fallando, ¿no? Y no tanto decir que es a la calidad del producto o echar la culpa a cosas externas. Uh-huh. Debería intentar un poquito más, tal vez invertir un poquito más en lo que es la publicidad, porque es lo que le va a ayudar a dar a conocer su marca, ¿no? Si bien recién está empezando con el negocio de la venta de las mochilas y tal vez no tiene la posibilidad de tener una tienda propia, ofrecerlas a las tiendas que ya las están vendiendo, que tienen tiendas que venden mochilas, o tal vez ofrecerlas también en línea, que es ahora, en este tiempo de pandemia, lo que se ha puesto de moda, ¿no? Muy bien. ¿Y cuántos no por respuesta tiene que esperar antes de rendirse? ¿Cuántas veces le tienen que decir no? Las que sean necesarias, le dicen, o sea. Claro, sí. Ya invirtió su dinero, ya está ahí, tiene que sacarlo, sí. Muy bien. Tiene que seguir y seguir hasta poder lograr su objetivo, ¿no? Y nos rendirse a la primera. Muchísimas gracias, Rolando. Bien, veo que muchos ya están poniendo su nombre. Les agradezco mucho, eso es bueno. Cuando tengan tiempito, pongan su nombre completo. Les aclaro que este curso, evidentemente, es gratuito, pero coloquen su nombre, yo voy a tomarlo para asistencia. Si es que algún docente les ha pedido también, si me lo pide, con gusto le voy a pasar la lista. Y aquellas personas que quieran obtener un certificado con horas académicas por este curso, también les voy a indicar al finalizar el curso qué es lo que tienen que hacer. Solamente es una cuestión de administrativa del pago de 20 bolivianos para tener el certificado, pero no es obligatorio. Bien, coloquen su nombre entonces en el chat, por favor, para que luego pueda bajar. Bien, entonces, les decía que fíjense cómo hemos ido evaluando todo lo que ha hecho y ustedes han coincidido en que Marco no ha trabajado de la mejor manera. ¿Cómo podemos ligarlo esto con el tema que nos corresponde el día de hoy? En que toda la inversión que ustedes están haciendo en este momento en tiempo y también en dinero en sus estudios, en algún momento la van a querer recuperar. Todos estudiamos para mejorar nuestras condiciones financieras. Eso es algo que nadie puede negar. Nadie estudia, bueno, tal vez hay algunas personas muy, muy pocas que estudian por gusto, pero el 95%, 96% o más, estudia para mejorar sus condiciones financieras. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros estamos estudiando, hemos terminado de estudiar, es como si es la inversión que hemos realizado. Son las mochilas, hagan en cuenta que son las mochilas. Pero no podemos quedarnos sentados, no podemos quedarnos sin una estrategia para poder lograr que esta inversión se convierta en ganancia. Y es lo que muchos estudiantes o muchos egresados, incluso titulados, hacen. Una vez que terminan sus estudios, se quedan muy tranquilos y su búsqueda de trabajo se limita a crear un currículo y mandarlo a cualquier convocatoria que hay, o ni siquiera a cualquiera, sino está buscando el trabajo ideal, el trabajo perfecto, o esperando que termine la pandemia, o esperando que haya mejores condiciones, esperando un mejor sueldo, algunos culpando a la capacitación que recibió, culpando a los docentes, ¿por qué no le enseñaron esto? Culpando al tiempo, culpando a los padres, en fin. Entonces, todo esto, fíjense cómo es, se puede reflejar en la historia que hemos visto nosotros. Actualmente, el currículo sigue siendo el documento que permite hacer una presentación a las empresas para que puedan tomarnos en cuenta dentro de sus procesos de contratación. Pero está cambiando la cosa, la figura está cambiando. Hasta hace unos 20 años atrás,
pregúntenles a sus papás, tal vez a sus abuelos. Ellos se postulaban y llevaban un fajo de documentos de por lo menos unas 100, 200 hojas donde tenían que mostrar sus trabajos y todo, ¿no? Aparentemente era el que más grueso traía el currículo, era el que era el mejor. Ahora el 95% de las convocatorias se hacen a través del correo electrónico o a través de plataformas. Entonces tenemos que ir manejando ya esta tendencia que se ha acentuado con la pandemia y el uso de los medios digitales. De manera rápida, un currículum, una hoja de vida, un sinónimo solamente, se redacta con el objetivo de responder a una oferta de trabajo, ¿no? Que sale en el periódico, ahora sale en las redes sociales, sale en la radio, sale en algunas plataformas. También puede ser espontáneo. Ustedes podrían enviar sus currículos a empresas donde les gustaría trabajar, de manera espontánea, es decir, sin que haya una convocatoria, esperando que estas empresas los pongan en su banco de datos y así en algún momento poder ser tomados en cuenta. Ahora, ¿por qué hablamos de un currículo en línea? Lo que les decía hace un momento, la pandemia lo único que ha hecho es acelerar el proceso de digitalización de contratación, porque las convocatorias y postulaciones se las hace hoy a través de los medios digitales. ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta? Hay que invertir tiempo. El buscar trabajo, postularse, es una inversión de tiempo. Lo que no quería hacer nuestro amigo Marco, ¿no? Aprender, por ejemplo, a hacer una página web, aprender a diseñar por lo menos un pequeño volante para su negocio, ¿no? Porque no va a contratar a alguien, evidentemente. Disciplina, trazarse una estrategia. ¿Qué formas voy a utilizar para postularme, para poder conseguir el trabajo? Y en el caso de, en nuestro caso, en nuestro país, muchísima paciencia. Porque no, el trabajo sabemos que este escaso ha bajado muchísimo. Teníamos un índice de desempleo del 4, del 5% en 2019. Ahora estamos llegando al 12, al 13%. Y hablamos de 12, 13% en general, ¿no? Tomando en cuenta incluso el trabajo informal. Algo que tal vez no debería ser así, pero bueno. Entonces hay que tener paciencia. Y hay que mantenerse en la estrategia o ir viendo qué más es posible hacer para conseguir el trabajo que estábamos buscando. Ahora yo les voy a hablar de, como les decía, de tres plataformas. La primera y la que me ha parecido muy interesante se llama iCulum, que es una plataforma que les permite la creación gratuita de currículos vitae. Ustedes se dirán, ¿cuál es el plus que te ofrece esta plataforma? Uno, que es gratuito es gratuita la creación de un currículo, de una hoja de vida, y ustedes la pueden actualizar el momento que quieran, pueden compartirla, en un momento más les voy a dar sus características, los vamos a hacer en vivo. Es de fácil uso, se actualiza automáticamente y además les permite descargar y compartir. Como esta, hay muchísimas plataformas. La mayoría tiene un costo. Yo les hablo de esta iCulum solamente como una sugerencia, porque es la única que he encontrado que te da esa opción. Otras te permite por un tiempo usarla por un mes gratuita, de manera gratuita, y después ya te cobra. Otras no tienen nada de gratuito o te da herramientas muy básicas. Pero esta realmente me ha parecido muy interesante, por eso que les voy a hablar de ella. A ver. Sí, que alguien me confirme, por favor, que se está viendo la página de iCulum, aquí crea tu CV online. Sí, se ve. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, se observa, Alicia. Gracias. Una vez que ustedes ingresan al sitio iCulum.com, ustedes tienen simplemente que apretar acá en crear tu currículum gratis. Y como en algún correo electrónico o en
plataformas de juegos y todo, ustedes deben crear su usuario. En este caso ya tenía grabado el mío, pero voy a hacer el ejercicio con otro correo para que se vea cómo hacerlo. Porque yo sé que algunos son muy buenos con las máquinas, pero también estoy consciente de que existe mucha gente que tiene problemas con cosas muy simples, como por ejemplo hacer esto. Entonces, acá donde dice regístrate y disfruta de iClone gratis, ustedes deben colocar su correo electrónico, uno que utilicen. Yo voy a utilizar en este momento este que tengo. Perdón, aquí dice nombre de usuario. Voy a poner Luis Trino. Aquí me pide el correo. Y acá ustedes le ponen una contraseña. Yo voy a poner, bueno, uno simple. Bueno, aceptan los términos y crear la cuenta. Bueno, en mi caso me dice que el usuario ya está en uso. Entonces, si les da lo mismo, ustedes pueden ponerle algún número o algo para que les acepte la creación. Me dice la contraseña de tener... ¿Sí? Ahí en la contraseña que nos pide, ¿tiene que ser la contraseña de nuestro correo o otra contraseña? Bueno, si es de tu correo no hay ningún problema, pero mira, fíjate acá lo que me ha salido. La contraseña debe tener por lo menos 8 caracteres, dice. Números, mayúsculas y minúsculas. Entonces, como esta información no es, no es de dinero ni nada, yo les recomiendo que pongan algo muy simple. Por ejemplo, yo voy a poner Luis Trino 123, la L con mayúscula para que me acepte, todo junto. Y ustedes pueden hacer lo mismo para no tener inconvenientes. Y se van a crear cuenta y automáticamente les dice que les va a llegar un correo. Bueno, y si tienen aquí la opción en el Google Chrome de guardar la contraseña, mejor si la guardan. Se van a su correo, lo actualizan y debería llegar el mismo para poder ingresar. Estoy haciendo estos pasos, como les decía, porque he tenido algunos problemas. Varios me han dicho que no han podido crearlo. Fíjense, ya me llegó un correo. Si por algún caso no les llegara acá, siempre revisen el spam. Acá dice spam. Acá llegan los correos de algunas empresas. Pero en mi caso no pasó eso. Me voy acá y me dice activar tu cuenta. Hago clic en activar. E inmediatamente me va a abrir nuevamente la página, pero ya esta vez voy a poder acceder. Están validando mi cuenta. Y fíjense que ya automáticamente reconoció el nombre, la contraseña, y solamente hago clic en iniciar sesión. Ah, bueno, me está pidiendo el correo. El correo que han utilizado. Guardamos. Y esta es la página que les va a salir. Ya llegamos acá. Inmediatamente vamos a hacer clic en nuevo CD. Y como les decía, esta plataforma nos da la opción de utilizar un modelo único gratuitamente. El resto, si se fijan aquí dice premium, es pagando. Si alguien en algún momento necesitara un modelo mucho más bonito y realmente le serviría para lograr encontrar un trabajo, evidentemente podría realizar la compra. En nuestro caso, en este momento vamos a utilizar este. Vamos a previsualizar, bueno, lo vemos aquí y ponemos nuevo. Y bueno, en esta ya estamos en el modo de edición. Entonces, acá realmente es muy simple. Una vez que ustedes ponen el mouse dentro de las casillas, se les activa un lápiz. Ustedes pueden entonces
hacer clic en el lápiz. Por ejemplo, acá pueden borrar la imagen, seleccionar un archivo de su computadora o de su celular para colocarlo como imagen. Yo voy a buscar una imagen para ver. Bien, fíjense, selecciono la fotografía y abajo me dice los nombres. Entonces coloco mi nombre, Luis Trino, quiero poner mi segundo apellido, también lo pongo. Puedo colocar el área de mi profesión. Si no quiero colocar alguno de estos, de esta información, simplemente hago clic en el ojo y lo oculto. Después hago clic en guardar. No subió la foto. No la grabé. Fíjense estos detallitos acá. Acá, recortar y subir. Listo, ya lo tenemos. Guardar. Y ya acabo de editar esta parte. Entonces, así funcionan todas estas secciones que nos ofrece este currículo. Si no queremos una sección, por ejemplo, esta de la fotografía, no tengo ningún proyecto que he trabajado, simplemente hago clic en el icono de basura, eliminar, y se va a borrar. Lo mismo con este, y ya está. Mis redes sociales, fíjense qué importante ahora se ha convertido esto para que la gente pueda seguirnos o pueda ver los trabajos que estamos realizando en redes sociales. Entonces yo tengo, por ejemplo, si es Twitter, o puedo seleccionar Facebook y le digo que mi nombre en Facebook es L Trino L, le pongo la, me voy a mi Facebook, saco la el vínculo que lleva a mi página y lo guarda. Y automáticamente se va modificando, ¿no? Entonces, cualquiera de estos se puede modificar de la misma manera. Ingreso con el lápiz. Aquí miren cómo me muestra ya que puedo ir escribiendo como si fuera un Word. Puedo poner en negrillas. Puedo colocar en subrayado, tachado, centrado, puedo hacer vínculos, quiero que este texto me vincule, que cuando hagan clic ahí, les vincule a alguna página web. Y una vez que hago todo, siempre guardo para que vaya. Y tenemos más secciones. Como les decía, si alguna de estas no les sirve, simplemente en la basura. En el icono de basura, acá tenemos. Y si queremos aumentar alguna sección, tenemos aquí en la parte izquierda más opciones. Disculpen, me salí. Bueno, no importa, no tienen que guardar nada ahí. Una vez que lo hacen, simplemente cuando vuelvan a la página web, hacen clic en editar nuevamente. Y todos los cambios que han hecho van a seguir ahí. Podemos cambiar los colores aquí, fíjense en la parte. Esto es recomendable, por ejemplo, cuando me postulo a Tigo, puedo utilizar el azul.
Si me postulo a Viva, puedo utilizar el verde. A Entel, no sé, algo más celeste. Aquí tengo las opciones de todas las secciones y las puedo ocultar. Desde aquí está idiomas. No quiero que salga idiomas. La deshabilito. Quiero que vuelva a salir. La vuelvo a habilitar y ya tengo nuevamente. Al hacer clic en idiomas, por ejemplo, en mi español, ¿cuál es el nivel de español que tengo? 10, perfecto. Quiero hacer una breve descripción, puedo decir, yo soy profesor de ortografía. Lo guardo. Bueno, se habrán dado cuenta de que es realmente muy intuitivo, muy fácil de utilizar. Es por eso que les estoy dando esto. Y los que están inscritos en el Centro de Oportunidades Laborales, les he pedido que ya lo vayan trabajando. No importa si están en cuarto semestre o si están en octavo o en séptimo. Yo los animo a que vayan haciéndolo. Pueden trabajarlo en Word también si les parece más sencillo. No obstante, esta plataforma hace que en cualquier computadora que estén ustedes puedan seguir haciendo las actualizaciones. Imagínense, se van de viaje y están en el bus, en el avión, ahí pueden estar trabajando también, mientras están matando su tiempo, actualizando, contando qué hacían en algún trabajo, y todo. No hay ningún inconveniente de trabajar así, o sea, se trabaja en línea. La letra también, fíjense, podemos aumentar el tamaño de letra, los tipos de títulos. Bueno, tiene varias opciones ahí, ya también es una cuestión de empezar a hurgar y ver qué me puede servir. Ahora acá lo voy a hacer público. Una vez que lo he terminado, que me puede tardar una semana, dos semanas, un mes, ya no se presionen tampoco para hacerlo en un día, precisamente por eso es que se puede editar el momento que ustedes quieran. Lo vuelvo público y lo puedo compartir acá en el botón que tenemos arriba. Si quiero, puedo compartirlo por mis redes sociales, por WhatsApp. Fíjense, si lo tienen abierto el WhatsApp web. O si no, simplemente tienen que hacer doble clic, perdón, tienen que seleccionar todo esto, copiarlo y cuando lo abran en otra página, fíjense, lo estoy abriendo en otra página. Aquí ya lo tengo. Esto es lo que va a ver la gente cuando les pasen ese link. Ellos ya no pueden editar, no pueden hacer nada. Solamente ver lo que han hecho. Es más, si alguien quiere y necesita, lo puede descargar en PDF. Aquí tiene la opción. Ustedes mismos lo pueden descargar en PDF. Si es que en alguna empresa, por ejemplo, les pidieran un currículo físico, ¿no? Impreso. Yo estoy seguro que a la mayoría de ustedes, si no es a todos, con una hoja les basta y sobra con las experiencias que tienen, los proyectos, porque tampoco la hoja de vida no tiene que ser más grande. Los reclutadores utilizan entre 5 y 7 segundos por currículo para revisar. Así que si es muy largo, no lo van a leer. A ver, quisiera que me haga alguna pregunta. Mariela Segovia, ¿está ahí? No, no está, estoy preparándola. Rebeca Mendoza. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Rebeca? Buenas tardes. ¿Alguna pregunta o algún comentario, algo que te haya parecido? ¿Cómo te pareció la plataforma? Muy interesante esa plataforma y no tengo por el momento ni una pregunta. Muy bien. Me parece entonces ideal. Si alguien no ha entendido algo, con gusto me hace la pregunta ahora y lo resuelvo. Bien, ahora, ¿qué otra opción tiene esta plataforma? Ya hemos visto que ustedes editan su currículo. Lo editan, lo pueden publicar. Pero, ¿qué pasa si yo quiero tener un blog? Para los que sepan qué es el blog y para los que no también, bueno, les recuerdo
Un blog es una especie de diario donde yo puedo ir actualizando la información sobre mi persona. ¿Qué están haciendo, por ejemplo, los señores que están estudiando y las señoritas que están estudiando fisioterapia? Si están haciendo prácticas, están tomando fotografías del trabajo, están haciendo alguna, en las prácticas que están realizando con la universidad, están haciendo una especie de diario del trabajo que realizan. ¿Por qué les digo todo esto? Porque fíjense acá, en la parte superior tenemos un www. Cuando hago clic acá, la misma plataforma iCulum me va a dar la opción de crear mi web personal. Entonces, no hay necesidad de saber de programación para poder crearse una web. Evidentemente, esta web es simple, es básica, pero es muy bonita como para poder presentarla y mostrar a la gente el trabajo que vamos a desarrollar. Acá en la parte izquierda me da la opción de algunos temas, es decir, me pregunta si quiero cambiar y me sale una nueva opción. Puedo colocar mi foto. Acá voy a colocar mi nombre. Puedo poner, en mi caso, yo soy comunicador social. Bueno, supongamos que soy administrador de empresas. Ya. Y luego puedo ir editando, ¿no? ¿Qué formación tengo? ¿Dónde he trabajado desde enero hasta la actualidad? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Dónde? Voy contando poco a poco. ¿Cuáles han sido los trabajos que he tenido? Fíjense, en cada sección tengo la opción de borrar esa sección. Tal vez no quiero utilizarla. O de modificarla también. Y acá en la parte izquierda tengo el orden. Quiero que idiomas vaya arriba. Quiero que idiomas esté acá. Competencias debajo de idiomas. Y automáticamente se va actualizando todo esto. Pues aquí la idea es que ustedes ya tengan su propia página web. Como les digo, sin necesidad de tener conocimientos de sistemas informáticos, ni nada. Puedo colocar el color. Aquí tengo muchas opciones de, tal vez quiero que sea todo redondo. Fíjense cómo se van cambiando, rectangular. ¿Y cómo se va a ver? Bueno, aquí la idea es que ustedes vayan llenando todo esto, no vayan actualizando. Por eso les digo, háganlo con tiempo. No es cuestión de entrar y llenarlo en un día. Pueden decir, cada uno de ustedes podría decir, bueno, cada semana voy a llenar una sección. Esa va a ser mi meta. Esa es la estrategia que Marco tiene que utilizar. ¿Recuerdan las mochilas? Entonces tengo que hacer esto. Es un proceso. ¿Se han dado cuenta que Marco se durmió y desde hace más de medio año ya tienes 4,990 mochilas ahí, dinero durmiendo y posiblemente él ya no tenga más ingresos? Lo mismo pasa con mucha gente que conozco. Existen ya profesionales con título que se han titulado hace 1, 2, 3 años atrás y hasta ahora no encuentran un trabajo. ¿Por qué? Porque no lo están buscando de una manera real. Como les digo, enviar un currículum una vez al mes no es buscar trabajo. Para finalizar esto, le digo activar o desactivar la página web personal. Hago clic acá. Y me va a preguntar si lo quiero hacer visible o no. Lo hago visible. Y este es el enlace. Fíjense, aquí tengo el enlace. Entonces,
lo copio y lo puedo mandar a la persona que yo quiera, en mi currículo lo puedo poner para que las personas que, la empresa a la que mande, pueda ver y revisar un poco qué es lo que estoy haciendo, a qué me dedico. Y fíjense, ellos van a ver eso. Obviamente el mío está todo vacío. Bien. La otra plataforma de la que voy a hablar, no sin antes siempre por protocolo preguntar si hay alguna consulta. No. Bueno, continuamos. Listen, disculpe, ¿Sí? ¿Cómo se puede descargar el currículum? En el currículum, tú te vas acá a mis CV, en la parte superior. El único que tienes, como lo digo, solamente uno es gratuito. Entonces acá tienes, lo ves a editar si quieres verlo, o directamente si ya sabes que está todo terminado, fíjate que tienes la opción de descargar. ¿Está bien? Y al hacer clic, me va a abrir una ventana y me va a dar el PDF que he creado. Fíjense, este es un PDF. Aquí lo puedo imprimir, lo puedo descargar a mi computadora. Y si veo que algo ha fallado, vuelvo a la plataforma y edito. Imagínense que lo he compartido a un par de empresas y ya no quiero que la vean, entonces lo puedo despublicar, si se quieren llamarlo. Así ya nadie va a poder entrar a ver su currículum. Solamente ustedes. Entonces, no esa. Hay otras personas también que me han dicho y he escuchado que tienen miedo de que su información esté en internet y no sé, parece que son mucho más famosos que el mismo Papa. No se hagan problema, nadie los está buscando, salvo que tengan cuentas pendientes con la justicia, nadie los va a buscar. Tranquilos. Pongan la información. Además, como les digo, aquí no están colocando cuentas de banco, no están poniendo a qué hora salen del trabajo, a qué hora salen de casa, si dejan la casa sola ni nada. Bien, continuamos con la otra plataforma en la que les quería hablar y es Trabajópolis. Posiblemente los que son egresados y titulados ya la han escuchado porque es una de las mejores que existe, por lo menos en nuestro medio, es trabajopolis.com. ¿Qué es lo que sucede con esta plataforma? ¿Por qué la recomiendo? Lo primero que tienen que hacer es registrarse, es lo mismo que hemos hecho hace un momento. Esta es la página. Entonces, ustedes obviamente no tienen ninguna cuenta, lo único que tienen que hacer es ir a registrarse. Le dicen, yo soy candidato, no soy empresa. O sea, no quiero contratar, quiero ser contratado. Y vengo, coloco mi nombre, el apellido, el correo. ¿Sí? Básicamente lo mismo. Ponemos una contraseña, pero acá fíjense que les pone cuál sería su pretensión salarial. Y aquí viene la pregunta que muchas personas también me hacen cuando hablamos de encontrar trabajo. O sea, ¿cuánto tienen que pedir? Y eso tiene que estar ligado, obviamente, a su experiencia. Tiene que estar ligado a sus necesidades también. Y también a la posibilidad de que ustedes tengan de poder trabajar por un cierto monto de dinero. Vamos a dos extremos. Uno, una persona que todavía tiene la suerte de tener el apoyo de sus padres y que solo quiere ganar experiencia, quiere trabajar para ganar experiencia. Entonces, en ese caso, yo le recomendaría que coloque el mínimo nacional, que actualmente es 2.164 bolivianos. El objetivo es ganar, ¿no? En realidad, ese dinero no lo necesita para vivir, sino solamente quiere ganar experiencia, conocer mejor el mercado. Al otro extremo, una persona que ya tiene hijos y sus gastos ascienden, por lo menos tiene que tener 3.000 bolivianos al mes, porque tiene deudas en el banco, tiene
que pagar alquiler, no sé, en varias cosas que ya muchos saben cómo es. Entonces, en su pretensión salarial no pueden poner menos. Porque imagínense, si ponen 2,164 y les pagan 2,000 al mes, no les va a cubrir en nada. Lo único que va a lograr es insatisfacción de ustedes, mal trabajo, poco compromiso, y la empresa también los va a ver mal. Entonces hay que hacer la evaluación ahí. Eso es un caso por caso, ¿no? Particular. Luego ponemos el país, obviamente. Aquí es Bolivia, la ciudad. Aquí también es importante colocar Santa Cruz. Y la profesión, ¿no? La profesión que tienen. Si no hay exactamente la profesión, la que esté más cercana. Y se registra. Una vez que estén ya con su cuenta registrada, yo como ya tengo la mía, les voy a ir mostrando lo que les decía hace un momento. Primero registrarse. Luego hay que ir viendo mis currículos. Acá, en esta parte, tienen que enfocarse en un currículo específico para cada especialidad que tengan. Y esto es muy importante, ya que Trabajópolis les da la opción, fíjense acá, esta es la opción de mis currículos. Trabajópolis les da la opción de crear 3 currículos como máximo. ¿Por qué? Porque si bien, por ejemplo, uno es fisioterapeuta, o uno es administrador de empresas turísticas, gastronómicas, hoteleras, o alguien es administrador de empresas, contador, no, o sea, nadie es contador en general y sirve para todo, ¿no? Las empresas piden generalmente contadores que tengan ciertas especializaciones, ciertas experiencias. Por ejemplo, en contabilidad tributaria, en contabilidad de exportación, en fin. Un fisioterapeuta que maneje ciertas técnicas, ¿no? Entonces yo puedo poner, en esta voy a ser fisioterapeuta con especialidad de neurología, fisioterapeuta especialidad X, fisioterapeuta especialidad Y. Tampoco es necesario que tengan 3 currículums, solamente pueden tener uno si quieren, pero les digo que tienen esa opción para crear 3. Y en este caso lo que estaríamos haciendo es que cuando salga una convocatoria, ustedes puedan mandarles el currículo más cercano a ese trabajo y no uno general. Muchísimas veces pasa que los postulantes desempolvan el currículo que han enviado el año pasado, lo adjuntan al correo y lo mandan. Y cuando uno lee el currículo, uno, está desactualizado. 2, hablan de una empresa X y tú eres otra empresa, o sea, se nota que ni lo ha revisado antes de enviar. O me pone certificados de trabajos o de cursos que no tienen nada que ver con el trabajo que yo estoy solicitando. Entonces, eso habla muy mal de los participantes. Por eso les pido siempre que tengan muchísimo, muchísimo cuidado. Y para eso es precisamente esto de tener 3 currículos. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que estamos en mis currículos, me voy a editar. O, como no va a haber ninguno, fíjense que acá tengo la opción de clic para añadir un nuevo currículo. Hago clic acá. Bueno, en mi caso me dice que ya tengo yo otros 3 currículos. No puedo hacer más. Me voy a editar. Y aquí la información es básicamente la misma, es un formulario en el que tengo que poner nombres. Aquí la recomendación esencial es que llenen la mayoría o todas las casillas que les está pidiendo. Traten de hacer. Los que tienen este asterisco rojo son obligatorias, no pueden saltarse. ¿De acuerdo? Entonces, y por favor, no mientan. No digan si son solteros, pongan solteros, si son divorciados, pongan divorciados, si son, en fin. La licencia de vehículos también es muy importante. Muchísimas empresas piden gente que maneje motocicletas o autos, que tengo para motocicletas. Y finalmente tengo la de subir la imagen. Suban una imagen actual. Bueno, no estoy hablando del día, ¿no? Pero por lo menos que tenga unos 3-4 meses, no más. Con un fondo claro. Y dependiendo mucho qué quieren mostrar, ¿no? Por ejemplo, un fisioterapeuta posiblemente pueda sacarse la fotografía con el pijama que utilizan para las sesiones de fisioterapia.
que sería, se vería muy profesional. Un contador a los señores con una corbata, con una camisa impermeable, las señoritas en una blusa clara, una de colores, un maquillaje no muy exagerado. ¿Eh? Y todo esto, fíjense que la fotografía es uno de los medios que no ha utilizado o ha utilizado, no ha utilizado nuestro amigo Marco, no ha hecho ningún catálogo para mostrar sus productos. Entonces la fotografía no tiene que servir para eso. No estamos en un concurso de Miss o Mister, así que no estén con eso de que soy feo, soy alto, soy bajito. Eso es lo de menos. Las empresas quieren conocerte fisionómicamente para tener una idea de quién eres, no de cómo eres. Y esa seguridad de poder sacarse una fotografía y mandarla habla muy bien de todos ustedes. Entonces, repito, no es una cuestión de ser lindo o ser feo. Una cuestión de decir, este soy yo y aquí está mi fotografía. Evidentemente, tienen que hacerla, como les digo, formal o para como que ustedes puedan realmente mostrar sus capacidades, sus competencias profesionales. También inspirar esa confianza que puedan tener ustedes. Me voy a un caso particular, los alumnos de PPM, de Marketing y Publicidad. Imagínense ellos que están postulando para ser creativos. Me imagino que una fotografía tendría que ser impecable, ¿no? Porque tienen que mostrar que saben manejar excelente, de manera muy perfecta, un editor de fotografías. Y así continuamos. Esto va por secciones, ¿no? Una vez que terminan de llenar esto, les va dando aquí. Esta es la parte de experiencia laboral. Aquí también les da una recomendación, les dice que cuando hagas algún cambio, que si haces algún cambio, ellos van a revisarlo antes de publicarlo para todos. Ustedes pueden leer toda la información que les presentan acá. Y aquí ustedes ya van llenando el cargo en la empresa. ¿Qué cargo tenía? Auxiliar contable, fisioterapeuta. En este caso yo he colocado responsable de comunicación, imagen. ¿Dónde? ¿Qué tipo de industria era? Y la descripción. Importantísimo la descripción, decir qué es lo que hacían. Porque puedo ser auxiliar contable, pero es muy probable que también haya estado, por decirles, a cargo de la atención al cliente, atención en cajas. Saben ustedes muy bien que ya los trabajos que eran específicos para hacer una actividad ya no existen. Cuando tú entras a una empresa, tienes que ayudar a todas las áreas y estar predispuesto a ir colaborando en diferentes secciones. Entonces, aquí es el lugar de decir a las personas, a las empresas, esto es lo que yo sé hacer, no solamente en el cargo, sino también en otras áreas. Y bueno, ¿dónde se desarrolló? ¿La fecha de inicio? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas personas tenías a tu cargo? Y ya va el siguiente, ¿no? La idea es que ustedes vayan colocando del último al primero, aunque la plataforma lo va ordenando de esa manera. Es más interesante saber qué hiciste al final, hasta los últimos meses, el último año, que lo que hiciste en 2010, en 2005. Eso ya te olvidas, ya. Poco a poco. Entonces van avanzando, van poniendo toda la experiencia que tengan. Si les falta campos, aquí tenemos dos opciones. Pueden eliminar un campo o pueden añadir otra experiencia laboral. Y aquí le dicen cuántos años tienen de experiencia. Les da la opción. Miren, aquí habilidades. ¿Qué habilidades tienen? Uno puede ser fisioterapeuta, pero puede ser también diseñador gráfico. Puede haber estudiado diseño gráfico. Puede saber, montaje de computadoras. Puede saber algo de marketing. Entonces, aquí es precisamente esta es la sección que nos sirve para eso. Información adicional, algunos cursos en línea y las referencias. También muy importante colocar referencias. Personas que puedan hablar de su trabajo. En la medida de lo posible tienen que colocar gente que los haya visto trabajar. Si son, por ejemplo, estudiantes, posiblemente podrían colocar el nombre de algunos docentes que puedan decir y avalar que ustedes son cumplidos, son personas que realmente se
se esfuerzan por hacer las cosas bien. No les recomiendo colocar familiares porque, bueno, obviamente mi mamá o mi papá siempre van a hablar muy bien de mí. No es un algo que sea llamativo. Me voy a la siguiente, ya aquí entro a la sección de educación. Y lo mismo, pongo el colegio o la institución. Aquí puede ser la universidad, qué curso se hizo, qué nivel de estudio, en qué país, de cuándo a cuándo, si se terminó o no se terminó. Los idiomas. Si están estudiando todavía, sería muy práctico de que vayan estudiando también un idioma. El inglés es esencial. Si alguien se anima al chino. Idiomas que sirvan, ¿no? Idiomas que les puedan, que se pueden rentabilizar en el futuro. No es necesario meterse a institutos, ni CBA, ni nada pagando 500, 1000 bolivianos al mes. Hay cursos gratuitos en línea. Si son disciplinados, con seguridad que van a aprender. Bien, seguimos. Creo que tenemos una sección más. Aquí la información general. Entonces, aquí me da la opción de qué título le voy a poner a este currículum. ¿En qué categorías? ¿Dónde estoy buscando? ¿En qué industrias estoy buscando trabajo? Puedo escoger tres. Aunque me diga dos aquí, fíjense, yo cogí uno, dos y tres. Apretando la tecla control, aquí también les dice. Si leen bien, con calma todo, bueno, no van a tener mayores inconvenientes. Entonces, yo, por ejemplo, escogí quisiera en las áreas de dirección y gerencia, en educación o en recursos humanos. ¿Qué estás buscando? Yo estoy buscando un tiempo completo. ¿Cuánta es la pretensión salarial? Y aquí viene una presentación. Acá tengo que hablar sobre mí, no sobre lo que he estudiado. No tengo que volver a decir currículum. Soy estudiado, soy titulado. Hablen un poco más de ustedes, de las características que tienen como para postular alguno de estos espacios. ¿Dónde vivo y todo eso? Y finalmente publicar el currículum. Miren, me dice, tu currículum ha sido creado exitosamente. Algo bueno también de Trabajo Policy es que ustedes lo pueden descargar en PDF. Aquí tienen la opción. No me gusta mucho, fíjense, es un formato un poco cuadrado. Aquí abajo lo ven. Parece hecho en Word, muy simple. Pero les puede servir. Otra cosa también que cuando lo imprimen, les sale aquí generado automáticamente por Trabajo Policy. Todo eso, ¿no? No les recomendaría mucho enviar esto a alguna empresa porque también demuestran que les ha dado flojera hacer un currículo aparte y que se han ido a su trabajo por ahí y lo han bajado. ¿Qué es lo que sucede cuando ustedes crean el currículo? Uno, pueden postular con ese currículo y dos, es que cuando la plataforma lo acepte, lo apruebe, alguna empresa que esté buscando un perfil parecido al de ustedes lo puede revisar y lo puede leer. Entonces también es interesante eso. Por eso hay que llenarlo bien, a conciencia, con detalle. No importa si tienen una experiencia muy, muy, muy poquita, solamente un trabajo o alguna práctica profesional. Lo importante es que puedan ustedes mostrarse, como les decía, a través de su perfil y todo eso. ¿Qué pasa ahora si me voy a mis vuelvo a la página principal? Y aquí viene ya lo interesante. Una vez que he creado mi currículo, puedo ir a buscar trabajos. Aquí dice trabajos en Bolivia. Fíjense, Santa Cruz, la ventaja que hay en Santa Cruz es que generalmente es la ciudad que tiene siempre más opciones. Obviamente aquí dice 379. Yo recuerdo que en tiempos normales, sin pandemia, llegaba hasta 500. Pero bueno, me voy a trabajo a Santa Cruz. Puedo hacer algún filtro, destacados, o por fecha y todo eso, pero yo les recomiendo que simplemente empiecen a buscar. Aquí les sale todos los trabajos, no solamente para su área. Y bueno, podemos ir viendo. Les sale por páginas. Fíjense, es la primera página. Y aquí está, si está vigente o no. Fíjense, esto lo han publicado hoy día, 26 de mayo. Me voy al siguiente.
unas 2 o 3 páginas como máximo yo les recomendaría, porque después de eso, fíjense, si me voy a la página 40, ya estamos en abril. Es muy probable que estos cargos ya no estén disponibles. ¿Y qué va a pasar cuando yo, por ejemplo, quiero postularme a analista de marketing? Entro a analista, me da un consejo y me dice, ah, este es otro tema. Dice, hemos verificado que existen ofertas laborales falsas. También muchísimo cuidado. Algunas empresas no ponen ni su foto ni nada. Fíjense que en este caso han puesto Nestlé y empresa verificada. O sea, Trabajópolis ha verificado que es la empresa, efectivamente. Así que con más confianza se puede enviar. Postular este empleo y automáticamente me sale la pretensión salarial. No toma la que hemos puesto. Esa es la referencia. Entonces acá yo puedo poner, por ejemplo, 4,000. Y acá otro tema que es elemental. ¿Se está viendo la ventanita? ¿Esta de postular? ¿Me pueden decir, por favor? Sí, listo. Ya, muchas gracias. Es que a veces no sale cuando... Acá en carta de presentación, también muchos me dicen, no sé cómo hacer una carta de presentación. Les voy a dar la respuesta más simple y la que todos deberían hacer. Google, cartas de presentación, ejemplos. Listo. No hay que inventar la pólvora, no es necesario. Tampoco es ir a copiar. Simplemente, por ejemplo, me voy a esta, al azar, uno de los primeros resultados que tengo. Y tengo aquí al departamento. Ok. Al departamento. Supongamos que esta es la que me interesa. Lo copio. Lo pego y ahora sí, leo y comienzo a ver qué es lo que voy a cambiar. Al departamento de la empresa. Nestlé. Y puedo ir viendo. Fíjense, me gustaría integrarme al departamento, no es financiero, supongamos que es de administrativo. El departamento administrativo de su empresa, ya que estoy capacitado y tengo las habilidades para desarrollar diferentes tareas, especialmente en las áreas, supongamos que están hablando de marketing. Marketing y comercio electrónico. Y puedo seguir leyendo y cambiando, obviamente, según mis intereses. No les estoy diciendo copiar y pegar y mandar. Porque se van a dar cuenta y también no van a servir de nada. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Es realmente muy simple. Pero mostrar que ustedes se han postulado a esa empresa, que hablen de ella, que traten de mostrar, de exhibir el deseo que tienen de ese trabajo. No lo envíen por enviar. ¿Sí? Ustedes pónganse en la situación de una empresa. Es como querer llevar adelante una relación con alguien. No creo que ustedes en la calle vean a alguien y con tal de y comiencen una relación de amistad o de amor con alguien que ni siquiera conocen, y menos si no han prestado algunos detalles, ¿no? La empresa también quiere saber si ustedes están preocupando de poder averiguar sobre ella, saber más del trabajo. Si han revisado bien qué está pidiendo la empresa, qué me pide. ¿Sí? Me pide ser formación académica en marketing, tener 2 años de experiencia. Fíjense, todo esto es idioma inglés intermedio avanzado. Entonces, si le hablo de todo esto en mi carta, le digo, yo sé hablar inglés, he trabajado con tales personas, o tengo este nivel, puedo mantener una conversación, en fin, y demuestro que cumplo con los requisitos, también me va a servir de mucho. Aquí una aclaración. Si ustedes cumplen con el 80% de lo que piden en la convocatoria, postúlense. Háganlo. Muchas veces las empresas, en casi todos los casos, piden cosas exageradas. Que hable alemán, que hable chino, que sepa atención al cliente, contabilidad, computación. Dependen de todo. Pero cuando entras a trabajar, no haces ni la mitad de lo que pedían. Era parte de su estrategia solamente. Hay algunos ítems que te dicen indispensables. Si colocan eso y ustedes no lo tienen, por ejemplo, inglés avanzado, si aquí les ponen indispensable o excluyente,
Ahí sí, si no saben hablar inglés, mejor ni manden porque van a perder su tiempo. Y bueno, finalmente, cuando se postulen, la recomendación también muy necesaria, importante, aunque ustedes no hayan estudiado periodismo, no hayan estudiado literatura, tienen que manejar muy bien su ortografía, por favor. Cuando hablo ortografía no me refiero a errores tal vez menores, como una tilde que se les pueda escapar, sino a escribir, por ejemplo, universidad, o no sé, soy egresado, ¿no? Administración o cosas así. Les daba el ejemplo hace un momento. En la calle o cuando le presentan a alguien, inmediatamente, si ustedes lo ven, muchas veces tenemos ya la impresión de si esa persona es atractiva, si esa persona me cae bien, si tiene buena onda, solamente con verla. Y eso es lo que pasa con el currículum. Ustedes pueden ser excelentes profesionales, excelentes personas. Pero si su tarjeta de presentación, en este caso el currículum, tiene errores como este o una pésima presentación, las personas, las empresas no van a ir a buscarlos. Basta que vean un error así, va a decir, no, señor. Puede que haya sido un error de dedo, sí, pero para eso está también la revisión, ¿no? Revisar 1, 2, 3 veces la carta que estoy enviando. Y en la parte final dice seleccionar currículum. Yo tengo 3, por eso me sale aquí los currículos que tengo. No sé por qué me salen solo 2, pero les va a salir. Ah, el otro están revisándolo. Y acá escogen el currículum que han trabajado y ponen postular. Yo no lo voy a hacer en este caso porque no me interesa. Pueden enviar hasta 10 postulaciones al mes. Eso también, por favor, para que no se vuelvan locos mandando 1, 2, 3, 4, 5 o 10 al día. No vale la pena. Revisen bien a cuáles pueden enviar y a cuáles les puede interesar. Otra cuestión, ¿y por qué Trabajópolis es una de las mejores plataformas? Además de lo que les he explicado, es que las empresas o bien pagan o por lo menos se someten a un proceso de verificación. Entonces, es bueno, pero la plataforma trabaja así. O sea, no es que cualquiera esté publicando, no es como en el Facebook que me sale necesito gente para ganar 5,000 bolivianos mensuales. Sabemos que en muchos casos no es real. Bien, entonces se ha hablado ya de la edición y finalmente tenemos la publicación del currículum que también hemos visto. Solo por costumbre, quisiera saber si hay... Bueno, voy a preguntar a alguien. Vamos a ver dónde está. Paola Arnés. ¿Estás ahí, Paola? ¿Te dormiste ya? No, está tomando el té. Wilfredo Justiniano. Buenas. Hola. Wilfredo, me encantaría que me puedas hacer una pregunta o algún comentario sobre qué te pareció. Si conocías Trabajópolis, no lo conocías. La verdad que sí conocía, pero era como que muy, muy cansador porque pedía requisitos. Eran como 10 páginas y la verdad yo como que pensaba que no era de confianza, pero ahora que usted muestra todo eso, ya sé cómo funciona y voy a comenzar a usarla. Sí, úsenla, créense su cuenta y repito, no es cuestión de que entren y lo hagan en una tarde. Háganlo con calma. No sean como Marco. O sea, no una flojera, no, ¿para qué delivery? ¿Para qué transferencias? Y posiblemente Trabajópolis, dentro de su estrategia, haya puesto tantos formularios para ver qué personas lo hacen y no todas lo van a hacer. Eso es muy seguro. Entonces, imagínate, estás buscando trabajo, pero te da flojera llenar formularios.
no estás buscando trabajo. Y no hablo de ti, no hablo de mucha gente que está en eso, que dice, estoy buscando trabajo, quiero trabajar, pero no se anima a entrar a los procesos y a llenar una y otra vez. Cuando buscas trabajo, hay muchísimas empresas que para postularse te dicen, ok, entra a mi página web y llena el formulario, llena tu currículum. Entonces tienes que llenar nuevamente todo. Y es más, algunas ni siquiera te dejan copiar y pegar. Tienes que escribir ahí. No te dan esa opción. Te están prohibidos. Esos son unos filtros también que van poniendo. Dice, la gente que realmente quiere, lo va a hacer. La gente que quiere trabajar aquí, se va a dar el tiempo para poder hacerlo. No es una garantía, pero ya por lo menos vas sirviendo a aquellos que ven 10, 20 hojas y dicen, no, pero no seguir. Bien, si nadie tiene ninguna pregunta, voy a pasar a la última herramienta que también es muy, muy actual, muy importante. ¿Alguna pregunta? No. Bien. Y con esta ya terminamos. Les hablo de LinkedIn. Posiblemente lo han escuchado, han visto, no saben. Muchos no saben para qué sirve. Saben que existe, pero no saben para qué es. Es una red social profesional. Es el Facebook del profesional. Acá, en esta plataforma, no posteamos aquí con mi perrito, pasándola en el parque. Esa no es la idea. Y algo que es realmente importante para destacar en esta plataforma es que ustedes van a ir construyendo un historial digital. Si bien seguimos con el currículo actualmente, o sea, lo hemos transformado, teníamos el currículo físico, ¿no? Las 100, 150 hojas que mandaban, o no sé, en archivador, mandarlo por correo, o ir a la oficina, dejarlo, hemos pasado a lo digital. Es básicamente lo mismo, pero en digital. Con el tiempo, y esto ya está claramente definido, de que el currículum no va a ser una hoja, ni física, ni digital. Porque en la hoja yo puedo poner inglés excelente, puedo poner técnico financiero, puedo poner lo que a mí se me dé la gana. El papel lo aguanta todo, la computadora lo aguanta todo. Lo que las empresas van a empezar a revisar va a ser precisamente sus redes sociales. Y en este caso, por el momento, no les digo que es la única, pero por el momento, LinkedIn es la plataforma profesional por excelencia. Entonces, ¿de qué les sirve poder tener una cuenta en LinkedIn y empezar ya a comentar, a subir informaciones sobre cursos, comentar sobre algunos temas que les interesen? Todo eso? Es porque las personas, una vez que ustedes, por ejemplo, se postulan a un cargo, ellos puedan entrar a su perfil y ver qué están haciendo, a qué se dedican, si realmente son profesionales serios. Esta es la plataforma. Así como cualquier otra, ustedes entran y les va a pedir que creen su cuenta con un correo electrónico, lo mismo, ¿no? Como si fuera un Facebook. Pero una vez que entran, fíjense, tenemos básicamente lo mismo. Tenemos el inicio, tengo mi red, es decir, cuáles son mis contactos. Y acá hay un botón de empleos. También en LinkedIn las empresas postean trabajos. Sí, y aquí, fíjense, trabajador de servicios sociales en Santa Cruz de la Sierra, director asociado en Tarija, en fin. Lo malo es que LinkedIn todavía no está muy institucionalizado en Bolivia. Es decir, alguna vez tú te postulas y es muy probable que te llamen o te manden un correo y te digan, ok, mándanos ahora tu currículum. Igual, no se da el proceso totalmente por link. Pero ya hay esto. Muchas empresas lo usan. Bueno, las notificaciones de todo lo que pasó, ¿no? En tu red. Y acá nosotros podemos ver, por ejemplo, en perfil. Es acá donde nosotros tenemos que ir llenando la información que queremos. Tenemos igual una foto de fondo, tenemos nuestra foto de perfil, esta, ¿cómo se llama? De portada. Y bueno, fíjense, acá solamente les voy a hablar de la parte superior.
pongo bien claro mi nombre, pongo el cargo que tengo o lo que soy. Puede ser fisioterapeuta, como administrador, contador. En caso de que no esté trabajando actualmente en una empresa, puedo colocar a qué me dedico. Tengo aquí la información del contacto. Fíjense, les doy la información de mi LinkedIn. Yo tengo un sitio web que trabajo sobre recursos humanos. Ustedes podrían colocar el sitio web que han creado en iCulum, por ejemplo, para que la gente pueda ir. Colocan su teléfono, la dirección, el correo, ¿sí? Para que puedan contactarlos con facilidad. Pueden guardar toda la información que vayan actualizando en PDF también. Y fíjense que acá también me sale la opción de buscar empleo. Busco empleo, hago clic acá y me va a decir de qué tipo de cargos estás buscando, dónde los estás buscando, y lo puedo editar. Y esto solamente lo pueden ver los técnicos de selección. Eso para evitar de que hay muchas personas también que no les gusta que la gente sepa que estás sin trabajo. Es, también es entendible, pero solamente los técnicos de selección, es decir, gente que, de empresas, van a poder ver ese tipo de perfiles. Y más abajo, ustedes tienen que ir ya bien. Fíjense aquí, en mi panel, te va a ir avisando cuántas personas han visto tu perfil, cuántas han visto los artículos que escribes, cuántas personas, en dónde has aparecido en las búsquedas. Hay personas que buscan, por ejemplo, contador, experto en tributario. Si tu perfil apunta a eso, es posible que le salga a esa empresa y le diga, esta persona es experto en tributario. Y más abajo voy editando. El lapicito no se olviden siempre para editar. Aquí yo he colocado mi página web. Y esta es la actividad. Me va diciendo la actividad. Sí. Ustedes saben, estoy seguro que la mayoría de ustedes tienen su Facebook. Funciona básicamente de la misma manera. Pero como les decía hace un momento, cuando vuelvo a la página central, fíjense aquí, me salen trabajos. Me salen posts. Pero miren, este señor habla, últimamente estoy viendo que la cantidad de búsqueda de pasantes creció mucho y bla, bla. Habla de trabajo, habla de día, buscando un administrador, un curso, fíjense, cómo desarrollar un programa de diversidad, inclusión y pertenencia, otro curso. Ven, o sea, acá no estamos viendo memes, no estoy viendo ataques contra Evo, ni nada. Esto es profesional. Y eso es lo que está buscando. Entonces, una vez que ustedes creen, ¿qué es lo que tienen que empezar a publicar? Si van a publicar fotos que sean de talleres en los que han participado, de, por ejemplo, les decía a los fisioterapeutas, sáquense fotos mientras están trabajando. No importa si es con su familia, no importa si es con amigos que les están dando el servicio, practicando, háganlo. Un video. O algo que es muy valorado es escribir artículos. Cuando hago clic en escribir artículo, pongo que voy a escribir como Luis Treino. Todos ustedes están estudiando de manera profesional, es decir, se están formando de manera académica. Ustedes, a ustedes les van a pagar por pensar mientras trabajan. A ninguno de ustedes les van a pagar por agarrar una bolsa, sellarla y producir como un obrero. Por lo menos para eso no están estudiando. Entonces, el trabajo intelectual que vayan desarrollando tienen que mostrarlo. Imagínense que escriban un artículo mensual, los que están en cuarto, en quinto semestre. Cuando terminen su carrera van a tener aproximadamente 20, 30 artículos que no tienen que ser académicos, o sea, no tienen que ser completamente científicos. Los contadores pueden hablarnos sobre los problemas que tiene la reforma, no sé, la reforma del Código de Comercio, no estoy muy seguro de qué temas ven, qué temas les gusta, la reforma tributaria, los fisioterapeutas, indicarnos qué están, cuál es su percepción sobre lo que estamos viviendo actualmente en Bolivia, sobre estos temas de salud, en qué hay beneficia a la fisioterapia, qué nuevas técnicas han podido revisar. Y todo esto no es algo que ustedes tengan que investigar ni pasar. Se pueden buscar en internet, leer unos 2 o 3 artículos referidos a algo y después hacer su propio artículo. No estoy diciendo copiar ni plagiar, ¿no? Estoy diciendo
informarse y después dar su propia opinión. ¿Se imaginan si uno, un reclutador de aquí a unos años viera que ustedes, además de trabajar o de estudiar, son pensantes, o sea, pueden publicar, pueden escribir esta clase de artículos, hablaría muy bien de ustedes? Esa es la idea de LinkedIn. Recuerden que de aquí a unos años la gente les va a pedir una red social para revisar qué es lo que han estado haciendo. Hasta hace un tiempo atrás se pedía, muchas empresas pedían Facebook, pero se ha visto que no es muy serio, porque en el Facebook obviamente nosotros publicamos, como les decía, chistes, no sé, nuestras fiestas y todo. Entonces no estoy buscando que me contraten en Facebook. Pero LinkedIn está precisamente pensado en eso. Y yo algo más que ya para terminar, fíjense acá, me voy a productos y tengo el Learning, LinkedIn Learning. En LinkedIn Learning, ustedes pueden encontrar miles de cursos. No les voy a decir gratuitos porque pues tiene una suscripción. En este momento les voy a decir cuánto es exactamente. Miren, la suscripción mensual es de $36. A ver, digamos 4 por 7, 20, unos 260 bolivianos. Algunos dirán, es caro. Sí es caro, pero ustedes por ese precio podrían acceder, si ustedes quieren hacer 10 cursos por semana, los pueden hacer. Y LinkedIn les da un certificado. Y ese certificado no es solamente de LinkedIn. Está vinculado a muchas instituciones académicas. Incluso si alguno de ustedes habla bien el inglés, puede tomar cursos de Harvard, de Universidad de ULC, en fin, o universidades buenísimas en español también de España, de Madrid, de Complutense, de Barcelona. Acá ustedes pueden ver, fíjense la cantidad de cursos que hay. Obviamente son virtuales, pero en todos hay el certificado. Si los pagan, hay el certificado. Y LinkedIn muchas veces te ofrece la opción de pasar el curso gratuito, pero sin certificado. Puedes ver los videos, puedes bajártelos, todo eso, pero no te da el certificado. Pero imagínense, por 260 bolivianos, hacer unos 15 cursos en un mes, ¿a cuánto les va a salir? O hacer, no sé, 13 cursos, ya les sale solamente a 20 bolivianos. Eso obviamente depende de la persona, ¿no? Si yo me inscribo hoy día, que es 26 de mayo, voy a tener hasta el 26 de junio. Si me duermo y digo mañana, la siguiente semana, con seguridad que no voy a obtener nada y voy a perder mi dinero. Y bueno, cuando eres premium, además puedes mandar mensajes a seleccionadores, a personal de recursos humanos. Tienes algunas otras ventajas, no solamente son los cursos. Pero para mí es una de lo más interesante que existe. Bien, no sé si hay alguna consulta que quieran hacer o no. Volvamos a la metodología. Pregunto. Ah, tengo aquí Olguita Guarena. ¿Estás ahí, Olguita? Sí, Lizan, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Alguna pregunta? ¿Conocías LinkedIn? Sí, Lizen, conocía ya, nos habían hablado algunas personas de eso, y es ya. Muy interesante, Lizen. Ah, muy bien, pero ahora lo sabes, lo conoces mejor. No sé si tal vez ya tienes tu cuenta, vayan, actualícenla para que ya puedan tener, como les digo, hay que tener un rastro, hay que dejar un rastro de lo que están haciendo. No se arrepientan de aquí a unos años diciendo, pucha, esas veces era que saque foto, esas veces era que escriba, esas veces era que haga. Las empresas van a poder ver todo lo que han hecho de manera profesional. Bien. Y bueno, para terminar, es la recomendación de no sean pues como Marco, ¿no? Ustedes ya están invirtiendo, ya han invertido dinero.
están invirtiendo tiempo. Una vez que se titulen, ya no estén culpando que la universidad me enseñó mal, que nadie me apoya, que no puedo, no tengo tiempo. Repito, el buscar trabajo realmente es un trabajo. Tienen que dedicarle horas a una búsqueda seria. Y para los que no están buscando trabajo, aquellos chicos que tienen la opción de estudiar solamente, ya vayan actualizando sus datos, vayan preparándose para el momento en que ya tengan esa necesidad, puedan empezar a mandar sus currículos. De acuerdo. Les recuerdo que tienen que mandar sus nombres a través del chat, por favor. Y al grupo de WhatsApp les voy a mandar la forma en que podrían hacer la transferencia. En la universidad cobramos 20 bolivianos por certificado. Aquellos que quieran tener un certificado por este curso y estén dentro de la lista, van a poder hacer el pago. Yo voy a anotar y les voy a decir en el mismo grupo cuándo pueden recoger el certificado. Para el resto, para los que no quieran certificado, no hay ningún problema. Yo les recomiendo que se lo hagan. Como les digo, solamente un peso nominal administrativo que les va a pedir como ya llenando y alimentando su currículum. Bien, les agradezco muchísimo. Bueno, nuevamente, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna aclaración, algún comentario que quiera hacer? Bueno, todos muditos. Espero que me haya dejado entender, espero que les haya gustado, que hayan aprendido el uso de estas herramientas. Como les digo, no son las únicas, hay muchísimas más, pero creo que estas les van a servir muy bien para el objetivo que tenemos. Gracias y hasta pronto. Cualquier consulta, estoy atento por el WhatsApp, si es que la tienen. Gracias, muy buenas tardes o buenas noches. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Buenas noches, licenciado. Hasta luego. Muchas gracias.